el puertecito este de San José, un pueblecito la mar de encantador, aquí en el Cabo de Gata. Aquí recogiendo ya las defensas. Una de las principales características de esta cadena de volcanes es que su formación fue provocada por erupciones submarinas cuando la costa se ubicaba en la actual Sierra Alamilla, actualmente a 40 kilómetros tierra adentro de Cabo de Gata. Una, dos y tres. Cabo de Gata, el Cabo de Gata. Pasando el Cabo de Gata, ahí, bien, bien. Ahí nos está entrando de aleta 8 nuditos, que son buenísimos para colocar el espi. A ver, ¿quién me echa una mano a poner el tangón? Adelante. Pasamos la escota por la banda de Sotavento. Ahora pasamos la braza por la banda de Barlovento. Finalmente colocamos la driza, el puño de driza. Vamos a sacar mayor primero. Otra vez, impresionante. Every time you come around, you know I can't say.
Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Próximo capítulo navegaremos de agua dulce a Motril con olas de 1,2 y viento portante de 18 nudos. Aprovecharemos para hacer la colada y la compra. Visitaremos Vélez Málaga, Marbella y Estepona para llegar finalmente al Peñón de Gibraltar.